Bienvenida, Gemma. Hoy tengo el placer de estar aquí con una persona que ha hecho el proceso de, pues conmigo, ¿no? De este tras mamá narcisista, ¿no? Así que bueno, en primer lugar, darte la enhorabuena por atreverte a hablar aquí en público, por estar orgullosa del trabajo que has hecho. Yo realmente estoy orgullosa de dónde estás hoy, en la parte que me toca o que haya colaborado. Y nada, pues eso, empezamos. ¿O quieres decir algo, Gemma? Saluda. No, nada. Nada, Hola, nada. buena. Bueno, muy bien. Pues cuéntanos un poco cuál era tu situación personal cuando antes de empezar a trabajar conmigo. Pues hubo un momento ya, o sea, era cerca de mi 40 cumpleaños y viví como un punto de inflexión en el que decía, llevo el meridiano de mi vida, ya he vivido la mitad de mi vida. No me gusta lo que estoy viviendo, no me gusta lo que he vivido y tengo que hacer un cambio. Un cambio en el que empecé a ponerle límites a mamá y a mi hermana y no les gustaron. Y a partir de ahí, pues ya empezó una guerra sin final, una guerra sin sentido, en la que al final terminé poniendo contacto cero, sin ayuda, sin nada. A lo Dije, es que loco, no ahí puedo vamos. más. Sí, porque no podía más. No, no, ya era como o ellas o yo. Y justo cuando empecé con el tema del contacto cero, no pasaron ni 2 semanas cuando ya contacté contigo. Pero porque en ese contacto cero había dos factores principales con los que yo no podía continuar sola. El primero era que tenía una desconexión absoluta de mí, de quién era yo, de mis sentimientos, o sea, yo iba a algún sitio y no me lo pasaba mal, pero tampoco lo pasaba bien. Era como estaba ahí en stand-by, ¿no? No, un zombie, ¿no? Que ni siente ni padece, que. Y el segundo era porque yo, debido a esa desconexión, todos los días de mi vida no quería amanecer. Yo quería morirme o que me pasara algo y desaparecer. Bueno, Y fatal. un día me planteaba seriamente acabar con todo y decir, bueno, pues hasta aquí he llegado y esto es lo que hay. Y dije, no, no me lo merezco, no se lo merecen mis hijas, merezco una vida, merezco ser feliz y mis hijas también, y mis hijas tienen que crecer con una madre, no les puedo hacer esto. Qué bien. Y te llamé, bueno, te escribí un correo. Y así empezamos. Y aquí estamos. Aquí estamos. Jolín, muchas gracias porque sé que esto que cuentas no es fácil y bueno, yo me emociono al oírte también. Entonces, vamos a los logros. Sabes que a mí me gusta mucho ponernos en los logros, ¿no? Entonces, ¿qué crees que lograste tú en este proceso de coaching que hemos hecho juntas? Pues yo creo que lo principal es que he empezado a verme a mí misma, a sentirme, a notarme, a decir qué es lo que quiero, cómo puedo conseguirlo, qué tengo que hacer. Una de las cosas más importantes para mí es no pasar de mí misma, es decir, decir, pues si quiero, yo qué sé, comprarme lo que sea, no tengo que pensar. Si mi hija necesita, si Antonio necesita, si no, lo necesito yo. Pues ¿por qué no? Qué bien. Me encantó oír esto, la verdad. Perdona que te interrumpa. Y atreverme a todo. O sea, es decir, si antes yo decía, me maquillaba un poquillo, me ponía medio guapetona,
Y me miraba al espejo y decía, uy, 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 Gemma, por Dios, ¿dónde va? Por favor, parece un payaso. Parece... Y corriendo me quitaba todo. Y ahora, bueno, me pinto. Ahora, como comentábamos un día, Sí. estoy en la vida beauty y me he comprado 1.000 millones de cosas, Qué bien. que si polvo, que si maquillaje, que si no sé qué. Y ahora, al contrario, cuando termino... Y llevo un rato que no me veo, me busco un espejo para mirarme y decir, Y wow, pero qué retocar guapa ahí. soy. Qué bueno, qué bueno. Que me encanta porque Gemma es una mujer muy creativa. Muy creativa, y eso se nota en su pelo, se nota en su ropa, y has conseguido convertir esa creatividad también en autocuidado. Y por eso te doy la súper enhorabuena, porque por ahí a ti todo te funciona. Con la creatividad esa tan grande que tienes, todo fluye, ¿no? Por ahí. Vamos a otra pregunta. ¿Qué obstáculos o retos te encontraste en este camino, y cómo los fuiste superando? Pues contá uno o dos, tampoco te voy a meter el dedo ahí en la llaga a tope. El obstáculo principal y creo que debo de... O sea, eso yo creo que nunca va a dejar de aparecer en mi vida. Lo que pasa que tengo que trabajarlo constantemente y cada vez duele menos, pero es algo doloroso en sí, es el haber tenido que renunciar a mi padre. Ese ha sido el mayor obstáculo y lo que más me impedía continuar y más me bloqueó. Pero bueno, todos somos adultos, todos tenemos el poder de la elección. ¿Y cómo has Yo... conseguido pasar ese reto? Porque sé que fue difícil, sé que fue difícil, sé que algo que dio muchas vueltas hasta que por fin hiciste el clic. ¿Recuerdas qué te hizo hacer el clic con el tema de tu padre? Es que yo creo que no ha sido un clic como tal, ha sido algo progresivo de escribir, escribir, escribir y recordar cosas que nos gustan, evidentemente, pero que están ahí. De no tapar más el agujero, de no ponerle más parches, sino venga, Gemma, enfréntate a la realidad de quién es él. ¿Y qué ha hecho o qué no ha hecho? Sí, una visión más realista, ¿no? Quitar la idealización. Exactamente. Escribirle a lo mejor cartas de despedida, de cómo me hubiera gustado a lo mejor haberle dicho en su momento, sin hacer daño, sin mi otra vez, porque tú me hiciste esto, porque tú me... Porque somos muy dados a eso, porque como nunca nos entienden, nunca nos validan, pues siempre estamos ahí con el pipipi, 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 a Para ver ver si si en algún algún día cae la momento te piedra. entienden, claro, sí, eso. Exactamente. No, sin echarle nada en cara ni nada, sino en plan, no sé, como si enterraras el padre que creías que siempre habías tenido, pero nunca había existido. Oh. Y hacer mi duelo de ese padre idealizado y... Que son muchos duelos a la vez. Esto no es fácil, porque empezamos ahí a hacer el duelo de mamá, de papá, de la hermana, de muchas cosas, ¿no? Y de quién creías que era la familia, ¿no? No es fácil. Siguiente pregunta que tengo por aquí anotada. ¿Qué Espera, cambios no...? perdón, que creo Sí. que hay otro de los obstáculos, retos, que Perdona, sí me sí. gustaría destacar, porque yo creo que mucha gente puede a lo mejor sentirse identificada con esto, aprender a poner límites. Fue súper, 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 súper duro y súper difícil. Y lo bien que lo Me hacías. sentía fatal, 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 fatal. De decir, va, tío. Y esta persona que necesita de mi ayuda, que me necesita, y yo, mira lo que le he dicho, y qué mala persona soy, o yo qué sé, o cualquier otra cosa, ¿sabes? En el trabajo me están pidiendo ayuda y yo, pues no me apetece ayudar, o sea, no me apetece ayudarte, ¿no? ¿Para qué ves? Todavía incluso cuesta decirlo. O estoy haciendo mis cosas y no tengo por qué dejar mis cosas para hacer las tuyas.
y después yo quedarme hasta las tantas, pues no, pues Priorizarte tú. eso cuesta mogollón. O sea, te sientes la peor persona del mundo cuando pones un límite que tú crees que no es legítimo, porque es para ti. Claro, pues ese es el cambio, ¿no? Lo que tú me decías. Tú antes no estabas en la foto, solo estaban los demás y Gemma estaba aquí fuera de la foto. La Gemma está aquí y te has visto ya como igual a los demás y entonces es y igual a los demás y en mi vida primero soy yo. Y entonces eso, yo te doy la enhorabuena por ese cambio, porque sé que poner límites nos cuesta a todos, aún pasan los años y de vez en cuando aparece alguien que te cuesta otra vez, ¿no? Que te sientes culpable, pero sí que es importante. Todo este proceso que tú has hecho de que ha ido paulatino, de lo pongo, me siento mal, o sea, estoy conmigo a ver qué pasa, avanzamos al siguiente, avanzamos al siguiente, ¿no? Al final ese es el aprendizaje, porque la vida no, nos va a traer otro aprendizaje por ahí. Y entonces, si sabes gestionarlo, la cosa es, ¿no? Irlo llevando cada vez mejor, que creo que eso sí lo tienes ya cachao, ¿no? Sí. Qué bien, da gusto oírte, que viva ahora mi Gemma, de verdad, ¿eh? Que va a decir, esta le ha pagado. No, de momento no le pago nada. Luego lo mismo le pago unas cañas cuando vaya a Málaga. ¿Quieres añadir algo más de esto? Oh, Ya está, ya ya está, creo muy que esos bien. son los dos obstáculos principales. Muy bien. ¿Qué cambios notaste en ti a lo largo del proceso? Y si puedes poner algún ejemplo concreto, por supuesto, siempre respetando lo que tú quieres y no quieres contar. Pues me cambió la percepción de casi todas las cosas. O sea, incluso recuerdo que lo comenté contigo una vez en una llamada de hasta las películas. O sea, yo veía las películas y yo tenía la idea de que tenía que ser todo así, 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 y de ahí no se podía salir. Es como que te das cuenta que hay más visiones que la que a ti te han inculcado, que la que a ti te han hecho ver siempre, sino siempre hay una realidad alternativa o ¿cómo te explicaría? Otra forma de ver las De cosas, a lo verlo. mejor que no sea tan manipulada o no tan de tu mente tan manipulada, sino que puedes tener distinta visión, puedes ver las cosas de diferentes ángulos, de diferentes maneras, no es todo ahí tan cuadriculado, tan. ¿Qué más cambio? Bueno, el cambio físico es evidente. Yo antes es que ni me veía. Es que no es que era. Recuerdo una vez que me dijiste, Gemma, era muy pasota la primera vez que tuvimos la primera sesión. Y yo decía, no es que fuera pasota de que, no, es que pasaba de mí. En mí. No. Y ahora Y aún no. así se te notaba la creatividad. Pero sí. ¿Qué más cambio te diría? Es que es un cambio de mentalidad tan profundo que es que no sabría decirte algo en concreto. Es que es un cambio de 180 grados, un giro de 180 grados Que a todo ese es lo que el estoy cambio, viendo. porque cuando tú cambias como piensas, cambia todo. Y claro, cuando tú has dejado de creerte las mentiras que te contaron de niña y has empezado a ver a la pedazo mujer que los demás vemos, claro, el cambio es brutal. Es brutal. Ya te digo, no te podría dar ¿Qué más? un algo en concreto, un cambio en concreto, por Si ya me has ejemplo, contado el poder varios. decidir comprar cosas. O sea, antes decía, me voy a comprar este pantalón. No, porque me queda, porque no sé qué, porque no sé cuánto. Ahora lo mismo, oh, qué guay, me queda, me lo compro. Adelante. Te validas No, a hombre, ti tanto guay. misma. Qué bien.
También tengo actitud crítica y si veo que algo me queda muy feo, digo, fui, me voy a buscar otra cosa. Pero no es cosa tuya, es el pantalón que no te siente y ya está. Claro, No todos, no pero. todos son para la misma hechura. Pero el no procrastinar tanto, el no rumiar tanto de estar todo el día recordando por qué me hicieron, porque hay que ver y no se dieron cuenta. Ya te digo, es que son tantas, tantas, tantas cosas que es que pues, podía estar aquí, podríamos hacer un vídeo de 3 o 4 horas contándote. Qué bien, qué bien. Pues a ver cómo esto ya me llega, a ver cómo dices ahora. Estamos en la 5, creo. Vale. ¿Cómo te sientes ahora en comparación a cómo te sentías antes de empezar a trabajar juntas? Pues yo, después de lo que he dicho, creo que se puede Es intuir cómo me evidente, ¿no? El siento. antes y el después. Es como unas ganas de vivir, ganas de soñar, ganas de todo. Es que ya nada me puede parar. Qué bien. Parece que beber agua que voy a llorar, ¿eh? ¡Oh, qué bien! Y me hace ver llorar a mí si te pones a Tranquila. llorar y se me va a correr el rímel. Con lo buenas que estamos, hombre. Espera, que ya cojo el aire, venga. A ver, venga. No. Iba a decir algo, pero ya se me ha ido. Go. El cómo te sientes ahora y cómo te sentías antes, la gran diferencia. Sí, ganas de, te he dicho ganas de vivir, ganas de soñar. Que nada te para. Pues ya está, deja, deja, porque no recuerdo y no sería, así que no sería Bueno, nada muy si te importante. vuelve después, pues lo dices. Sí, es importante, Gemma, todo es importante. Vale, y bueno, a mí esta me da un poco de corte, pero bueno, tengo que hacerla. El cómo describirías mi estilo de coaching si fue útil para ti. Hombre, Ana, por favor, anda, que es que yo te iba a decir, mira que la pregunta. Estos son los de marketing. Esto debo de contarlo, Así que, mira, pregúntame, vamos, pregúntalo bien, bien, que antes no venga, a sé, se ver. me da vergüenza ¿Qué cómo decirla, opinas pregúntamelo bien. de? No tengo vergüenza en decir las cosas. Cuando las siento y lo digo, me quedo más tranquila, la verdad. Pues, ¿qué crees que te ha aportado yo en todo este proceso, Gemma, como coach y como apoyo? Pues yo creo que tú eres la máxima responsable. Y ahora me voy a llorar ya. Vaya, padre. A ver, no pasa nada, tú dale. De lo que soy hoy en día. Wow. Yo cuando llegué a ti, Ana, estaba destrozada. No sé si tú te acuerdas que yo te decía, Ana, me duele el corazón. Perdón. No hay nada que perdonar, ya lo sabes. Te decía, pero me duele el corazón, de verdad, me duele el corazón, físicamente me duele por dentro. Porque en teoría la madre está muy mitificada, es como tu madre. Mi madre yo haciéndome la vida imposible toda mi vida. Normal. Y es duro. Es duro y sin ayuda, sin tu ayuda, yo no hubiera llegado a ser lo que hoy soy. Ha sido una ayuda inestimable. No, no hay precio y te lo he dicho muchas veces. No, no hay dinero que pueda pagar esto que hace. Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias. Vamos a beber agua, a ver si cogemos las dos el. Pero bueno, es bonito también emocionarse porque ha sido una transformación. Ha sido una transformación muy fuerte. ¿No? Y verte crecer y verte cambiar y esa alegría y esa chiquilla que vi el primer día que estaba ahí y floreció. ¿No? Y para mí eso, pues es un orgullo.
Es un orgullo de verte así de fenomenal, la verdad. Y si lloramos, pues lloramos, ya lo sabes que tú estás bien. A ver, siguiente, vamos a la siguiente. A ver, ¿qué le dirías a eso? ¿Qué le dirías a alguien que se esté pensando en apuntarse a trabajar conmigo o al programa de coaching grupal? Pues que no se lo piense. Que ni se lo piense. Que a mí, pues, me ha cambiado la vida, vamos, lo he dicho antes, lo digo ahora y lo diré y te recordaré hasta el día que me muera. Oye, espero que me sigas contando tus batallitas por ahí. Hombre, por supuesto. Qué bien, qué bien. Y nada, ya para acabar, si hay algo más que quieres añadir de esta experiencia trabajando juntas, de esta experiencia de salir del abuso, ¿no? De una madre narcisista, de una familia narcisista, ¿no? Pues me gustaría decir que es un proceso muy duro, muy duro. Hay que trabajar mucho, mucho, mucho. Tienes que escucharte mucho, tienes que aprender a verte, a sentirte, a oírte. Y es algo que si llevas toda la vida escuchando a todo el mundo menos a ti, validando a todo el mundo menos a tus sentimientos. O buscando la validación en los demás en vez de dártela tú mismo, tú misma. Tienes que empezar de cero. Es como un niño pequeño que está aprendiendo otra vez. Se está reeducando. Es complicado, pero merece la pena. Abrir los ojos y decir yo. Soy yo, estoy aquí, estoy viva y tengo derecho a vivir y a ser feliz. Claro que sí. Y que estás cumpliendo sueños cada día, además, ¿no? Que eso ya, pues es una alegría, es un gusto. No tienes que decirlo, no tienes que contarlo, pero es maravilloso que tengas sueños y que los cumplas, que ya no te digas que no, espera, que falta el zapato de la niña, que falta, pues nada, tiramos. Y confío en que las cosas se van a ir saliendo, ¿no? Porque tú has hecho grandes cambios, te has retado todo el camino. Ya estoy otra vez. ¿No? Y eso para mí también, pues desde el otro lado, ¿no? El verlo, el cómo no te, aún con miedo seguías avanzando, ibas superando, ibas superando, ibas superando y para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, para arriba, ¿no? Y eso, pues ha sido una gozada verlo. Ha sido una gozada, como a pesar de las que pasamos, ¿no? Y por todo, te atreviste a atravesar todo el dolor, a atravesar todos los conflictos, a atravesar todas las dudas, para llegar a donde estás hoy, ¿no? Pues esa mujer liberada que cree en sí misma, que confía en sí, que da gusto oírla, que da gusto verla, ¿no? Entonces, yo también estoy orgulloso de ti. ¿No? De dónde estás y luego el que tengas el coraje, ¿no? De hablar de esto, porque sabes que en este proceso hay mucha vergüenza, hay mucha culpa y parece que cuando contamos todo lo que ha pasado en ti, ¿no? En realidad tú no has dicho nada que sea dañino para papá o mamá. En realidad tú lo que has contado es el dolor que tú has vivido de estas personas, ¿no? Y toda la madurez emocional que tú has trabajado hasta volver a conseguir esa seguridad en ti, a saber darte calma y a saber verte, como tú has dicho, ¿no? Yo estoy aquí, yo también importo y de hecho yo tengo que importarme mucho a mí misma, ¿no? Entonces, esa transformación es brutal y también te doy la enhorabuena por esa constancia, ¿no? Esa perseverancia, el no rendirte, el venga, 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 voy, 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 voy. Que eso, pues, la verdad es que los hijos de madres narcisistas lo tenemos mucho. Y esas cabezones de hasta que encuentre una solución a esto, no descanso y no me rindo, ¿no? Aun cuando estoy muy bajita, aunque estoy ya en el suelo, pero yo sigo buscando soluciones hasta que las encuentro y las acabamos encontrando. Y eso creo que es lo que es un mensaje de esperanza, ¿no? Para la gente que
que haya tocado Sí fondo, ¿no? Que estén en situaciones complicadas o que simplemente estén perdidos porque no entienden por qué su madre o su padre les hace esto, ¿no? ¿Qué vas a decir, persona que te... que veo muy importante el que una vez que deje el paso, no haya marcha atrás. No, o sea, no, ya es ni para coger impulso, ya to para adelante, to para adelante, to para adelante, como los trenes, como los trenes ahí, pum, 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 pum. Es muy importante porque hay muchos momentos de la amnesia perversa, de momentos en los que te sientes sola y dices, uy, pero mamá, uy, pero, uy, no, 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 para adelante, para adelante, para adelante, para adelante. Si lo has hecho, tenías motivo, no, no te cuestiones. Tienes que continuar, aunque duela, aunque, como tú bien decías, estés abajo del todo, estés en el suelo, estés un día, esté hecha polvo. No importa, tú sigue, sigue, sigue. Hay un momento, o sea, cuando ya has tocado fondo, no te queda ya más remedio que subir arriba, ya más abajo no puedes llegar. Solamente te queda. Vale, ahí va. Pues oye, Gemma, muchísimas gracias por este testimonio tan sincero, tan del corazón. Y nada, pues espero que les sirva a muchas personas y que se animen a trabajar esto y a salir de esto. Y si no es conmigo, que lo hagan con otro, pero que lo hagan, que no se queden ahí, porque hay una vida diferente después de mamá narcisista y es la vida que te mereces. Así que nada. Un besiño para Gemma, un besiño para todos y vamos hablando. Chao, chao.